de acuerdo, Señor, para orar por Nancy Prieto. Ponemos, Señor, ante tu altar esta mañana a Nancy. Señor, con nuestra boca la bendecimos. Bendita seas, Nancy. Te bendecimos desde aquí, Nancy Prieto. Y con la autoridad, Señor, que tú nos has dado en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de muerte, todo espíritu de tragedia y de enfermedad, en el nombre de Jesús, que haya venido a tocarla. Todo demonio que ha venido a tocar su vida, su cuerpo, lo reprendemos y lo ordenamos, se va fuera de su vida, fuera de su casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Desatamos en ella el poder de Cristo, la bendición y el poder del Espíritu Santo, la sanidad, porque el Jesús en sus llagas llevó toda dolencia, toda enfermedad. Declaramos sanidad, sanidad en el cuerpo de Nancy, sanidad y bendición en cada una de las heridas. Señor, clamamos porque pongas aceite fresco en cada herida, Señor, y la sanidad de ella sea sorprendente, la recuperación sea sorprendente, que el médico diga sorprendente esta recuperación en el nombre de Jesús. Y nunca más, Satanás, escúchanos, nunca más la vuelves a tocar en el nombre de Jesús. Los hijos de Dios, sacerdocio santo, que vivimos aquí, estamos declarando que sales de su vida y de su entorno en el nombre de Jesús. Sales de su casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese espíritu que ha venido a traer tragedia se va fuera de su casa, fuera de la vida de Nancy. En el nombre de Jesús. Declaramos bendición sobre ella. Larga vida y salvación para Nancy Prieto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levítico 6. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Que el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Esta era una buena iglesia. Eran activos. No toleraban el mal. Habían resistido muchas pruebas, habían trabajado duro, pero el Señor les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu pasión. Has dejado que el fuego de tu amor por mí se apague. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete.